Estamos ya a las 8 de la mañana en punto de la fecha que vamos a celebrar nuestra reunión número 94. Es la primera reunión del año 2013, pero es la reunión número 94 de este Comité de Seguridad. Hoy día 4 de enero del año 2013. Como primer término, le voy a pedir a nuestra secretaria general que se sirva a pasar lista. Señor Augusto Vega García, en representación del secretario técnico del Comité de Seguridad Ciudadana. Presente. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Presente. Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante PNP, Néstor Pita Herrera. Presente. Comisario de Lima Sur de Turismo, Jorge Alberto Chapiana Payano. Presente. Comisario de San Antonio, comandante PNP, Óscar Emilio Guillén Cardona. Presente. Comisario de la Comisaría de Familia Mayor, PNP, Shirley Asto Vargas. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, teniente brigadier Javier Erken Bosman. Presente. Juez de Paz Letrado de Barranco y Miraflores, doctora Adela Juárez Guzmán. Presente. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Presente. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Ay, coro, señor alcalde. Muy bien, entonces con el quórum reglamentario damos por instalada la sesión número 94 de este Comité de Seguridad Ciudadana. Les agradezco a los presentes por estar desde antes de la hora, inclusive aguardando por la reunión. Quiero aprovechar para comenzar con una buena noticia que no tiene que ver con seguridad ciudadana directamente, pero ahora en la mañana he recibido en el correo electrónico una comunicación desde España donde nos anuncian que la Municipalidad de Miraflores ha sido galardonada con un premio que está referido a temas de discapacidad. Es el premio Reina Sofía, ni más ni menos, por los asuntos que estamos trabajando relacionados con la discapacidad. Esto se suma a los premios que ya venimos obteniendo durante el año 2012. Quiere decir que comenzamos el 2013 con un premio muy importante también. Es el máximo galardón entregado por la Casa Real Española. Entonces, quería comenzar compartiendo con ustedes esta buena noticia, que todavía es una noticia muy calientita, porque como les digo, he recibido la comunicación por correo electrónico. Quiero también agradecerles a los que pudieron estar presentes el día del aniversario, el día 2, en la sesión solemne, que fue una sesión solemne realmente muy cálida, especial, muy concurrida, y con el corolario de haber premiado a dos vecinos notabilísimos, Eli Hebrero por un lado y Raúl Vargas por otro lado. Porque Miraflores está hecho por su gente, ese es el gran mensaje. Y ustedes son la gente de Miraflores, ustedes son los que hacen la seguridad ciudadana. Y les quiero también agradecer por ese gran trabajo durante el año 2012, que ha sido un año de mucha actividad y de mucho trabajo. Y estoy seguro que lo mejor todavía está por venir y tenemos mucho más por hacer el año 2013. Bien, dicho esto, quería comentar avances, sí, ahora sí, en seguridad ciudadana. Nosotros ya cumplimos con lo que fue una inclusive promesa electoral de tener por lo menos 100 cámaras en el distrito. Hemos superado 100 cámaras de videovigilancia, hemos superado ese número y hoy tenemos instaladas y operativas, coronel. 104. Todavía hay una quinta, la 105, que todavía no la logramos activar, pero entiendo que próximamente estará activada. Esto sin perjuicio de que desde la central de alerta Miraflores se puede visualizar las 18 cámaras del metropolitano. Eso no está en la contabilidad, lo he dicho siempre, pero también suman, son 18 cámaras más. A esto, el compromiso de este comité también es añadirle algunas cámaras más con las cuales podríamos estar llegando a fin de año,
al número de 130 cámaras en el distrito, lo cual nos va a dar a nosotros definitivamente el distrito con más cámaras por metro cuadrado o por kilómetro cuadrado que se tiene en el distrito. Es algo que estamos trabajando y que vamos a lograr en su momento. Tenemos previsto instalar por lo menos 30 cámaras más, con lo cual estaríamos llegando por lo menos a 135 cámaras este año. Ese es un objetivo que nos hemos planteado, sin perjuicio de otras cosas más que van a ser parte de los recursos que se van a trabajar y destinar para la seguridad ciudadana. Bien, dicho esto, abro libremente algún comentario de los miembros de la mesa. Sí, coronel Vega, por favor, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Buenos días, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana. Solamente para informar cuatro aspectos, señor alcalde. El primero es con motivo a las fiestas de fin de año. En coordinación con la Policía Nacional, Compañía de Bomberos, Gobernación, Defensa Civil, se han establecido ciertos criterios de trabajo, lo que ha permitido de que este fin de año en Miraflores no sucedan hechos de gran importancia. Asimismo, quiero hacer conocer que, como es conocimiento público, el día de mañana será inicio a Rally Dakar 2013 por el litoral de la Costa Verde, donde está involucrado Miraflores. Este evento es netamente a cargo de la seguridad de la Policía Nacional del Perú, y a mérito de un documento que ellos han cursado a la municipalidad, han solicitado de que los parapentes que suelen salir de los malecones de Miraflores no lo hagan el día de mañana por medida de seguridad. Se coordinó con el señor Juan José Tan y ya se han hecho las coordinaciones con la Asociación de Parapentistas de Miraflores a fin de que mañana no hagan uso de este medio para evitar situaciones propias que atenten contra la seguridad. Asimismo, quiero informar, señor alcalde, como es tradicional en el distrito de Miraflores, el día domingo 6 de enero se van a presentar los Reyes Magos de la Policía Nacional de Perú, previa coordinación con los estamentos policiales. Nos han aprobado la presencia de ellos a partir de las 3:30 de la tarde y que van a hacer un recorrido. Se va a iniciar en Malecón Cisneros, cuadra 12, continúan por Malecón La Reserva, Parque Salazar, Larco, Óvalo Miraflores, Diagonal, Pasaje Los Pintores y Palacio Municipal. Y por último, señor alcalde, quería informar también que a la fecha los brigadistas de playas han rescatado del mar a 14 personas que estuvieron en peligro de ahogarse. Ese es todo lo que tengo que informar, señor alcalde, por el momento. Muchísimas gracias. ¿Algún otro miembro del comité que quiera hacer uso de la palabra? Sí, el comandante Pita, por favor, tiene usted el uso de la palabra. Buenos días. Muy buen día. Haciendo acotación a lo que ha dicho nuestro coronel Vega, el día de mañana, como ustedes muy bien saben, ya se va a inicio el gran rally internacional Dakar Perú Argentina Chile 2013. Se va a cerrar todos los accesos a la Costa Verde a partir de las 00 horas del día de hoy. Entonces es bueno que conozcan esto, porque ingreso vehicular no va a haber, sino solamente ingreso peatonal. Estamos prestando seguridad en el Hotel Ibis y Hotel Hilton a cerca de 400 funcionarios y técnicos administrativos que están organizando este gran evento internacional. Eso es por una parte. Asimismo, se puso en ejecución en estas actividades festivas el plan Destello, que consiste en que los patrulleros desde las 18 horas hasta las 4 de la mañana tengan sus circulinas prendidas, con la finalidad de que el público, el ciudadano, pueda apreciar que existe máxima presencia policial en la jurisdicción de Miraflores. Esto da buenos resultados y vamos a mantener esta política de trabajo dispuesto por el comando de la Policía Nacional. Creo yo que este trabajo coordinado con la municipalidad, con Serenazgo, ha conllevado que estas actividades festivas, tanto en Navidad y Año Nuevo, no se hayan registrado hechos delictuosos.
y que ha sido reconocido, ¿no?, por el público en general. No ha habido asaltos a cajeros automáticos, grifos, restaurantes, pollerías, farmacias, casinos, que en otros distritos sí han habido. Pero aquí en Miraflores, prácticamente cero en estos hechos delictuosos debido al trabajo profesional tanto de la policía como del personal de Serenazgo. Asimismo, quiero hacer conocer y dar cuenta que a partir del 11 al 31 de enero vamos a intensificar los operativos policiales en zonas focalizadas dentro de Miraflores. Ya tengo ya una orden de operaciones que ha sido aprobado mi comando, ya tengo diseñados estos lugares y en su debida oportunidad voy a solicitar el apoyo de usted, mi coronel Vega, para que con personal de Serenazgo y las unidades móviles apoyen también esos operativos que se van a llevar próximamente. Gracias, señor alcalde. Muy bien, esa es una muy buena noticia la que usted menciona, comandante, de que las cosas se han desarrollado con bastante orden durante este fin de semana, este y el anterior. Por supuesto que sí, quienes han tenido mucha intervención y mucho trabajo extra han sido los bomberos, que en esta oportunidad han habido varios incendios, no solamente en algunas zonas del distrito, sino en otras. Pero lo importante y lo interesante, saludamos la presencia de la señora Carmela Segovia, que se acaba de unir también al comité, tenemos quórum pleno. Lo interesante es que tenemos una seguridad que se ve, se percibe, se siente, va mejorando. Y eso es producto del trabajo, o sea, eso no es el azar. Hay que seguir en ello, porque cuando se logran resultados, si se da una ocurrencia, la ocurrencia se va a percibir más. Es como cuando uno tiene una hoja blanca, limpia, un solo puntito se va a notar más en la hoja blanca. Entonces, definitivamente tenemos que redoblar nuestro esfuerzo en el trabajo y hacer que estos muy buenos resultados que se han conseguido se sigan percibiendo y se siga viendo que hay un trabajo conjunto muy bueno de este Comité de Seguridad Ciudadana. Muchas gracias por lo que acaba de mencionar. No sé si hay alguna otra persona. Le damos el uso de la palabra al comandante Chapiama. Señor alcalde, buenos días. Señores miembros del Comité de Seguridad Ciudadana, buenos días. También la Policía de Turismo, como parte integrante de la Policía Nacional, viene desarrollando y ejecutando el Plan de Operaciones Dakar 2013. Nosotros, dentro de nuestro campo funcional y dentro del corredor turístico, en la jurisdicción de Miraflores, venimos realizando las visitas a los diferentes hoteles de la jurisdicción a fin de garantizar que el normal desarrollo durante el evento del Dakar 2013. Tenemos la afluencia de turistas extranjeros que ya han agotado las reservaciones en distintos hoteles acá en Miraflores y están saliendo en grupos mayormente grandes a los diversos atractivos que tiene Lima y específicamente acá en Miraflores. Y los estamos acompañando, tanto con personal uniformado, con personal de inteligencia y turismo. Toda vez que los organizadores nos han pedido también que los acompañemos en traje de civil. Asimismo, nosotros el día de mañana también vamos a participar en la partida que se va a realizar en la jurisdicción de Chorrillos y toda la jurisdicción que se va, todo la Costa Verde. Eso sería todo por informar. Muchas gracias, comandante. Seguimos en la ronda de intervenciones y le damos el uso de la palabra al comandante Guillén. Ahora sí ya refrendado el comandante Guillén. Adelante. Señor alcalde, buenos días. Señor miembro del Comité de Seguridad Ciudadana, muchas gracias. Gracias, señor alcalde, por su palabra. La Comisaría de San Antonio también está comprometida en la orden de operaciones Dakar 2013, ¿no? A partir de mañana a las 05 horas va a cubrir un dispositivo de servicio desde el puente 28 de julio hasta el puente 10 Canseco en ambos sentidos, ¿no? Asimismo, el día de ayer en la avenida Roca y Boloña, cuadra 251, hubo un pequeño incidente de alteración del orden público, ya que hizo su aparición la señorita
Maribel Velarde, que está comprometida en el delito de lavado de activos. El personal de la Comisaría de San Antonio logró sacar a los periodistas que se habían ingresado al predio, que es propiedad privada, ¿no? Luego se calmó todo y viendo la tranquilidad a la zona. Eso es todo, señor alcalde. Muchísimas gracias, comandante. Creo que eso es también importante, sobre todo tener la tranquilidad en la zona, ¿no? Yo he visto ayer mismo a varios vecinos bastante sensibles, sobre todo porque los periodistas hicieron algo que de alguna forma se entiende, pero no se justifica. Querían cubrir la nota y se metieron a donde podían meterse, entraron por la zona de los estacionamientos, ingresando ya a la propiedad privada, y eso no es dable, ¿no? Y en las calles estuvieron utilizando espacios que no eran los espacios adecuados. Hicimos una coordinación rápida también para que esto no fuese así. Hoy, temprano he pasado también por ahí, he visto que, por ejemplo, los espacios públicos que estaban utilizando con camiones para lanzar señales, ya no los están utilizando de esa manera, sino que se han puesto en un lugar adecuado, ya no interrumpen el tránsito, etcétera, ¿no? Lo cual le da un mejor orden a la zona. Pero hay que mantenerlo hasta que esta persona deje de estar ahí, porque anuncian que va a irse a otra localidad. Bien, no sé si hay algún otro miembro del comité. Le damos entonces el uso de la palabra a la mayor Asto. Muy buenos días, señor alcalde. Muy buenos días, miembro del Comité de Seguridad Ciudadana de Miraflores. Sí, el sábado pasado hemos realizado un operativo en conjunto con los de Serenago de Miraflores y con la policía, en este caso con la Comisaría de Familia de Lima, en lo que es protección 2012 con respecto a los niños, niñas y adolescentes que están en situación de riesgo, en la cual hemos tenido un operativo con éxito de las 23 horas hasta las 00 horas, una captación de 19 niños, niñas y adolescentes. Entre ellos hemos captado a 3 adultas, que son las madres y abuelas de estos niños, ¿no? Con la participación también con la Fiscalía de Familia, lo que hemos hablado con estas familias, hemos hecho una acta de entrega y compromiso con conocimiento de la Fiscalía de Familia a fin de que evite de exponer a sus hijos, especialmente en este distrito como en otros distritos, ¿no? Ya se le explicó que si nuevamente concurre en esta situación, se le va a denunciar por delito de exposición de personas en peligro, ¿no? Este fin de semana también vamos a realizar los operativos esperando que baje esta incidencia y asimismo invocar a la ciudadanía, a los vecinos miraflorinos, que no permitir darle limosnas a estos niños, porque lo están explotando indirectamente, ¿no? Al darle, le están explotando a estos niños y obviamente esas mujeres están ahí sentadas, le están quitando. Evitar eso, más que todo hay que avisar, hacer conocer, poner gigantografías o afiches, no a la explotación del niño. Eso es todo. Muy bien, muchas gracias, mayor. Gracias por su buena participación y el gran trabajo en ese aspecto también, porque se nota en las calles. Cuando uno va a otros distritos, ve que hay muchísimas personas en estado de mendicidad o siendo explotados por terceros. Aquí casi no tenemos eso. Y digo casi porque de vez en cuando aparece alguien por algún sitio, y gracias al buen trabajo que están realizando ustedes y gracias al operativo que se ha hecho este fin de semana, se ha podido también disminuir, ¿no? Muchas gracias por ese aspecto. No sé si hay algún otro miembro que para ir en orden por el lado de... por este lado de la mesa, diría yo, vamos a darle el uso de la palabra al señor Javier Erskine. Señor alcalde, gracias. Buenos días con todos los miembros del comité. Solamente para comentarles que este fin de año, día 31 primero, sí hubo una gran reducción de emergencias a diferencia de lo que fue Navidad. Tuvimos minutos antes de las 12, del 31 para primero, un amago incendio en el malecón Almendaris de aproximadamente 2 metros cuadrados en maleza, que fue correctamente controlado por personal de Serenazgo a la llegada de nosotros.
y luego ya en la madrugada, prácticamente en la mañana, tuvimos una fuga de gas que en conjunto con Serenazgo y la Policía Nacional se hizo la entrada forzada a la vivienda, encontrándose la válvula de gas desconectada con una fuga. El resto de la madrugada dentro del distrito básicamente han sido algunas emergencias médicas de no mucha consideración. Nada más, señor alcalde. Bien, muchísimas gracias, comandante Erken. Vamos a darle el uso de la palabra al señor Fernando Carrera, que también está pidiendo una intervención. Adelante. Señor alcalde, muy buenos días, miembros del comité, vecinos miraflorinos. Mi intervención es, en primer lugar, para felicitar este premio, la Reina Sofía, el cual me están haciendo llegar por el Twitter. Si usted podría ampliar un poquito más, parece que nuestros vecinos captaron un poco tarde la buena noticia. Y felicitarlo a usted, al distrito, usted que lo encabeza, por que sigan los logros. Es un comienzo de año y no quiero dejar pasar que estuvimos, gracias a la invitación de el comandante Guillén, que me invitó a la posición de sus caponas con su familia. No quiero resaltar el estado de la comisaría. Felicitaciones, comandante Pita. Realmente hermosa. Estuve con la señora Carmela, estuvimos conociendo lugares, estuvieron los vecinos, amigos y familiares en este ascenso, ¿no? En esta colocación tan importante. El que viene de una familia militar sabe que un galón es lo más importante en la vida. Y pedirle una sugerencia, señor alcalde, que estuvimos conversándolo con la señora Carmela, con el comandante, a ver si podemos hacer una reunión descentralizada o tal vez normal dentro de la comisaría, que en lugar que sea en el salón de actos, podría ser en la comisaría, como también para mostrarle a los miraflorinos, ¿no? Nuestra comisaría, la de Petit Tours, que es conocida así, el estado que está y que podemos realizar una ahí. Felicito también la acción que está tomando la Policía Nacional a los muchos pedidos de los delegados vecinales en resaltar a la policía en nuestro distrito con las circulinas, mayor presencia. Es lo mismo como hace el Serenazgo con nuestras circulinas, que también estuve en otros distritos a raíz de estas fiestas. Y en altas horas de la noche escuchaba las sirenas en otros distritos del Serenazgo, los silbatos, muy pocos. Y me lleno de orgullo de que se haya tomado la idea y que se esté llevando a cabo. Eso era lo que quería decir y desearles que todos los deseos máximos y mínimos se realicen en este año. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Si no la hay, yo quisiera aprovechar para hacer algunos... Señora Carmela, usted está levantando la mano, tiene el uso de la palabra. Buenos días, señor alcalde, miembros del CODISEC. En primer lugar, para hacerle llegar los comentarios de los vecinos, porque ellos manifiestan que hemos empezado un año 2013 en nuestro distrito mucho mejor, más tranquilos y muy felices. Me decían, señora, qué bonito era caminar por el distrito de Miraflores a altas horas de la noche y ver a nuestra Policía Nacional resguardándonos, Serenazgo en cada sitio estratégico. Manifiestan ellos de que las circulinas en esos sitios estratégicos estaban que, como quien dice, por acá ustedes no pueden cometer algo. Esto es lo que los vecinos me manifestaban, de la cual nosotros felicitamos y agradecemos, señor alcalde, este trabajo en conjunto de la Policía Nacional y nuestro Serenazgo. O sea que un 2013 hemos empezado con buen pie. Y también, señor alcalde, para hacerle llegar el aporte de las juntas vecinales, tanto de la municipalidad como de la comisaría, para el plan anual. Bien, muchas gracias por ese aporte que va a ser, está siendo puesto en manos inmediatamente de nuestro secretario técnico para poder hacer un análisis del caso. Sería bueno poderlo redistribuir entre todos los miembros del comité,
para hacer un análisis y ver qué puntos podemos nosotros incorporar a las, al plan que ya hemos establecido, ¿no? Muy agradecido, señora Carmela. Bien, gracias, ¿algún otro alcalde. Comentario en mesa? Si no lo hay, pasamos entonces a hacer algunos comentarios de dos puntos más que yo quisiera proponer. Escuchaba la intervención del comandante Chapeama sobre temas de turismo y cómo se está actuando con relación a esta coyuntura que tenemos, que es la coyuntura de la venida de una serie de turistas por el Rally Dakar 2013. Me gustaría proponer algo que ya se ha de alguna manera hecho, pero intensificarlo más, hacer una suerte de paquete conjunto de interacción y capacitación de temas en turismo que ustedes manejan cotidianamente como Policía Nacional, poder trasvasar esa capacidad o esa capacitación, mejor dicho, a los serenos y también a los inspectores de tránsito que están a lo largo, sobre todo de las avenidas más concurridas como Larco, Shell, etcétera, hacer una suerte de capacitación conjunta para que a los turistas se les pueda dar la información necesaria. Y hay cosas tan elementales como dónde están cuáles o tales calles que son las más concurridas, dónde se puede tener algún tipo de auxilio rápido ante una situación, en fin, todas las cosas que ustedes bien manejan cotidianamente y los he visto en las calles con los turistas, para poder hacer un poco extendida la atención, sin quitar obviamente las funciones que les corresponde a la Policía Nacional de Turismo, sino tener elementos esenciales de capacitación en turismo. Pediría eso y pediría también al señor secretario técnico que podamos nosotros hacer una suerte de paquete para la capacitación extendida, ¿no? Eso como un tema primero a plantear. Y un tema segundo a plantear, que me gustaría ver la posibilidad, por eso le he pedido al señor Javier Carranza, que está acá, que es nuestro gerente de informática, a ver si desde los vehículos del Serenazgo podemos nosotros establecer algún mecanismo electrónico que nos permita, cuando se genere alguna ocurrencia, transmitir la ocurrencia automáticamente a las comisarías, dependiendo del sector donde nos encontramos, para que esto sea una suerte de denuncia previa o denuncia que vaya llegando anteladamente a la comisaría, o para que la propia comisaría pueda tomar desde el momento que recibe esta información alguna acción muy rápida para poder complementar esta percepción que puede haberse dado. Por decir algo, pongo un ejemplo. Llega una unidad de Serenazgo que está en San Antonio y encuentra a una persona que está siendo, digamos, robada en su vehículo. Entonces, desde ahí poder hacer una denuncia a la comisaría de San Antonio para que la comisaría de San Antonio pueda participar muy rápidamente, pero que quede documentada. No que sea solamente la llamada telefónica, que es algo que se puede hacer, sino que vaya quedando documentada para que eso también ayude a la construcción del mapa del delito, cosas por el estilo. Me gustaría, esto es una idea que estoy lanzando un poco para después poderla desarrollar. Me gustaría que el señor Carranza, que está acá, con el señor César Castillo, que también lo veo presente en sala, y los comisarios se puedan juntar para ver cómo podemos desarrollar algo en esa línea como una herramienta de gestión, que definitivamente estoy seguro nos posicionaría largamente por delante de cualquier otra comisaría de Lima en general y del país también, por qué no decirlo, para poder tener esta herramienta de gestión o de acción contra la delincuencia. Entonces, estoy pidiendo esto, al final lo vamos a reformalizar como un encargo y a trabajarlo, es parte de las cosas que nosotros trabajamos aquí en el Comité de Seguridad. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, sí, por favor, comandante Chapeama, ¿usted quiere hacer algún comentario? Señor alcalde, con respecto al primer punto que tocó usted, quiero comunicarle de que la Policía de Turismo cuenta con una escuela de instrucción
sobre los atractivos turísticos y las diversas actividades en la actividad turística. Gracias a la experiencia adquirida durante el año próximo pasado, he podido observar ciertas deficiencias que nosotros también estábamos careciendo y que lo he plasmado en una hoja de recomendación a mi dirección, a mi comando, a fin de que nosotros también nos capacitemos permanentemente, porque la actividad turística está creciendo a pasos agigantados y nosotros estamos dando pasitos cortos. Entonces también necesitamos dar un gran salto en la actividad turística. Si podemos hacer un plan de instrucción, hacer este binomio policía de turismo y personal de Serenazgo que se dedican también a la actividad turística, podemos complementarnos mutuamente. Próximamente voy a través de mi comando de la policía de turismo, se va a hacer un plan de instrucción y vamos a programar para que personal de Serenazgo también participe en... voy a coordinar la invitación a través del señor general director de la Policía de Turismo para que le haga llegar, señor alcalde. Excelente, esa es una magnífica idea y creo que esto va a redundar siempre en lo que es el beneficio, en este caso, de los turistas y de la población en general, ¿no? Porque creo que un turista bien tratado es un turista que regresa al país, es un turista que genera más consumo, ayuda a que se mueva la economía. Una de las cosas que veíamos nosotros en algún momento en un fórum de Canatur era que un turista es un generador de una economía en movimiento muy rápida, porque toma taxis, porque consume en los cafés, porque va a los restaurantes, porque usa los hoteles. No es algo que va a llegar a futuro, sino que se da en el momento. Y por supuesto que Miraflores es una ciudad turística y nosotros necesitamos que las personas que llegan acá tengan la seguridad de vida. Y además que quienes vivimos acá no queremos ver pues ni un asalto a un turista ni un asalto a un particular de la ciudad, a un ciudadano miraflorino. No queremos eso de ninguna manera y queremos más bien que la gente se lleve esa buena imagen. Muchas veces me ha pasado a mí compartir con gente del extranjero que me mencionan que el sitio más seguro que ellos perciben en el país es Miraflores. Y eso no es broma, porque justamente se está haciendo un trabajo sostenido en el tiempo, positivo, bueno, y cada vez con algunas ideas que pueden ayudar a hacerlo más, más efectivo esto, ¿no? En consecuencia, en buena hora, que esta capacitación, hecha por los que más saben además, pueda ser extendible a personas que pueden ayudar también muchísimo. Reitero, sin desconocer y sin perder la capacidad, calidad y facultades que le corresponde a la Policía Nacional de Turismo, ¿no? Eso está muy claro. Bien, ¿algún otro comentario? Rápidamente, yo quisiera hacer una dinámica distinta a la que normalmente tenemos cuando los jefes de área informan. Más bien quisiera saber si es que hay alguna ocurrencia de alguna trascendencia que deba ser informada. Si no, voy a presumir que todo está manejado en orden, con tranquilidad. Parece que no hay, entonces lo dejamos así. Y la próxima semana sí hacemos un recuento de cada área para lo que corresponde al trabajo de las diferentes áreas. Bien, no sé si hay algún otro comentario. Sí, señora Carmela. Señor alcalde, nuevamente para hacer llegar el pedido de las juntas vecinales, de la municipalidad y de la comisaría, pidiendo de que quieren tener una reunión con usted y con los dos comisarios de Miraflores y de San Antonio. Encantado, ningún problema, vamos a programarla porque yo creo que eso es importante. Si hay algo que distingue a este gobierno municipal es que es un gobierno participativo, continuamente estamos teniendo contacto con las personas. Tenemos 104 reuniones de atención de los días miércoles, más de 3.000 personas atendidas.
Hemos generado 4 audiencias, 3 directamente por parte de la municipalidad y una por el Diario El Comercio, vecinales, donde hemos resuelto distintas inquietudes. Y continuamente estamos atendiendo los anhelos, pedidos, quejas o también felicitaciones de los vecinos. Esas son cosas que nos permiten tener el contacto y me parece bien que en Seguridad Ciudadana tengamos también esta posibilidad. Sin perjuicio de que hemos tenido ya varias reuniones descentralizadas del Comité de Seguridad Ciudadana, donde los personajes de cada zona de la comunidad interactúan directamente con nosotros. Pero sí, es bueno y vamos a ponerlo como parte de una programación también. ¿Ya? De acuerdo. Señor Carrera, tiene usted el uso de la palabra. Señor alcalde, como representante de la Junta Vecinales del Distrito de Miraflores, democráticamente elegidos, le quiero participar lo siguiente. Las juntas vecinales se vienen reuniendo semanalmente, todos los delegados vecinales, y vamos resolviendo temas de diferente gerencia para que se pueda entender mejor, y estamos en la fase de la sugerencia de tránsito. En el próximo jueves ya hemos coordinado con el señor Stein y estamos progresando cada vez para la sección de tránsito, y reitero mi pedido en lo que es en este año, si usted permite, trazar una meta de aumentar el personal que trabaja en tránsito, dado que cuando hemos visto el cuadro y las necesidades y requerimientos de los vecinos, teníamos muy poco personal. Es cierto, y cabe resaltar, que algunos problemas los vecinos confunden tránsito con fiscalización. Pues después, posteriormente, seguiremos organizándonos y viendo por gerencia. Eso era todo. Gracias. Muy bien, muy agradecido, señor Carrera. Bien, si no hay más intervenciones, entonces, en la mesa, voy a atender a un pedido del señor Carrera, que mencionaba que alguien le había preguntado a través del Twitter sobre aquel premio que anunciamos que no es un tema de materia de seguridad ciudadana, pero que, como quiera que hemos recibido esto a través del correo electrónico, y es un orgullo para Miraflores, reitero, y acá tengo justamente el correo, en la parte pertinente dice, este es el premio Reina Sofía, que se ha evaluado hace unos días atrás en Madrid, y dice, una vez constituido el jurado, analizó y valoró las candidaturas presentadas, habiéndose acordado, según se recoge en acta del 28 de noviembre del año 2012, conceder el premio Reina Sofía de Accesibilidad Universal de municipios entre algunas comunas españolas y otra más sudamericana a la Municipalidad de Miraflores por el trabajo en accesibilidad universal y sobre todo el trabajo para las personas con discapacidad. Entonces, este es un tema que definitivamente nos llena de orgullo, acaba de ser anunciado con esta comunicación y en su momento, pues, inclusive tendremos que estar presentes recibiendo el premio de la misma reina, ¿no? Porque así es el mecanismo que se tiene. Eso quería comentarlo como parte de la inquietud que usted había planteado. Finalmente, dado que hemos visto los temas de la reunión muy dinámicamente, yo quisiera reiterar mi felicitación al trabajo hecho por la Policía Nacional, los bomberos, Serenazgo, los vecinos organizados durante todos estos días, que nos ha permitido tener fiestas en estos últimos 15 días del año y primeros días de enero, muy tranquilas dentro de todo y con mucha seguridad sobre todo. Eso es lo más rescatable, gracias al trabajo hecho por los distintos miembros mencionados. Quiero encargar para el viernes 11, que es el siguiente viernes, que la comisión mixta que estaba trabajando los temas de accidentes de tránsito o las evaluaciones integrales de la problemática de los accidentes de tránsito nos puede hacer una exposición y darnos los resultados aquí al interior del comité. Otro de los temas que quisiera es que no perdamos de vista lo que son las estadísticas integradas. En consecuencia, para el viernes 18, encargaría al coronel Vega que tengamos nosotros una presentación de estadísticas integradas
aquí al interior del Comité de Seguridad Ciudadana. Se ha hablado también del tema del Dakar 2013, hay que estar atentos a ello, fundamentalmente, como se ha mencionado, es un tema de la Policía Nacional, pero también tiene que haber un apoyo del Serenazgo, y le pediría a, digamos, especialmente al coronel Vega, que tengamos nuestras ambulancias operativas, sobre todo alguna de ellas en una zona cercana donde es el área de desarrollo de las actividades que van a pasar por Miraflores, no más, es un enlace, pero siempre puede haber necesidad de que alguna persona utilice los servicios. Lo mismo también a los bomberos, tener preparadas sus unidades para cualquier eventualidad. Algo que sí no es directamente de seguridad, pero sí creo que es importante, debemos hacer alguna nota de prensa o colgar en nuestra página web que la Costa Verde va a estar restringida, como ha informado el comandante Pita. A partir de esta noche a las 12 se cierra, a las 00 horas se cierra la Costa Verde, entonces para que las personas tomen sus precauciones y no genere esto un tema, sobre todo de congestión. Esto se cierra por una disposición superior, hay un trabajo del Ministerio de Turismo, el Viceministerio de Turismo, que está trabajando este tipo de cosas, conjuntamente con el Ministerio del Interior. Hay que acatar esto y hay que anunciarle ello a la ciudadanía para que las personas puedan tomar las precauciones o las previsiones del caso. No sé si una nota de prensa nos alcance el tiempo, no lo sé, hay que verlo. Y hay que ver también de colgar esta información en la web de la municipalidad. Le pediría al comandante Guillén que se refuerce la vigilancia en la zona de Roque Bolonia 251, que usted ha mencionado que hay una alta afluencia de periodistas y de curiosos también, entonces siempre hay que estar atentos en la zona. Lo mismo que en nuestra área 3, ahí veo al señor Pasano también presente, hay que reforzar el área con los tácticos o con el patrullaje en la zona. Quisiera resaltar el operativo mencionado por la mayor Shirley Asto y agradecerle y reiterarle que programe nuevos operativos más adelante también, porque este es un trabajo continuo y constante que se tiene que ir dando para tener mejores calles y que no haya explotación de niños en las mismas. Reitero mi pedido a esta comisión que se está armando con presencia del señor Carranza, del señor Castillo y de los comandantes de las dos comisarías para trabajar temas de lo que podríamos denominar denuncias electrónicas desde las unidades de Serenazgo hacia las comisarías. Quisiera ver que ustedes hagan el análisis y en un tiempo prudencial puedan presentar el resultado aquí al comité. Otro de los temas que quisiera también encargar formalmente, y en este caso es al comandante Chapiama, lo que se ha convenido en denominar la capacitación del binomio Policía Nacional de Turismo y elementos del Serenazgo, e inspectores de tránsito también, para poder colaborar con una mejor atención a los turistas que llegan al distrito de Miraflores. Otro tema que es de importancia es atender al pedido de hacer una reunión descentralizada que podría ser en las dos comisarías, o sea, ir pensando en hacer reuniones descentralizadas en las dos comisarías de Miraflores, en los plazos que nosotros convengamos como convenientes, ¿correcto? Pero ya tenemos esos dos lugares como lugares de reuniones descentralizadas a futuro. Y por último, si es que no es infiel mi memoria, hay que programar también algunas reuniones con las juntas vecinales, ya sean, como dice el señor Carrera, las democráticamente elegidas, o las otras que también son democráticas, para tener
digamos, un acercamiento o una relación participativa con los vecinos de las diversas zonas del distrito. Creo que con eso estamos cubriendo los elementos necesarios y lo que se ha visto durante esta sesión. No sé si hay algún comentario o alguna idea que quieran compartir. ¿No? Solamente un último punto que me olvidaba, no ha sido materia de la reunión en sí mismo, pero aprovecho para mencionarlo. Hay que seguir con los operativos de defensa civil. Han sido muy buenos y muy exitosos durante las fechas previas a lo que es estas festividades que hemos pasado, pero deberíamos continuar con capacitación en las distintas zonas donde sobre todo llega mucha gente y hay concurrencia de personas o de vecinos de manera masiva. Sin perjuicio de eso, señor Llerena, quisiera pedirle o reiterarle algo que fue motivo de una conversación el día de ayer, que nosotros tengamos claramente un plan de contingencia ante sismos o temas de sismos seguido de tsunami, donde deberíamos incorporar tanto a INDECI, Lima, como la Marina de Guerra del Perú. Así como queremos una capacitación en el tema de turismo, también deberíamos de tener continuas capacitaciones con estos otros actores que se han mencionado ante la eventualidad de tener algún tipo de desastre natural como los que se han mencionado. ¿Correcto? Muy bien. ¿Sí? ¿Quiere usted hacer uso de palabra, por favor? Señor alcalde, muy buenos días. Señores miembros del comité, tengan ustedes muy buenos días. En primer lugar, dentro del plan operativo institucional, nosotros habíamos programado 98, habíamos programado 98 situaciones de sismos y en el año 2012 hemos hecho 130, o sea, hemos trabajado más de lo programado. Asimismo, el plan de operaciones de emergencia ya lo tenemos terminado, estamos haciendo algunas correcciones y las mismas han sido coordinadas con INDECI y la Municipalidad de Lima también. Próximamente va a ser remitida para la correspondiente aprobación mediante, me parece que es con un decreto de alcaldía, señor alcalde. Pero estamos trabajando el plan de acción en ese sentido. Y en relación a lo coordinado el día de ayer, también ya tenemos dentro de nuestro plan de acción del verano las situaciones que vamos a desarrollar ante un posible tsunami o situaciones, simulaciones de tsunami. Muy bien, muchas gracias. Entonces eso también viene, es parte de los encargos. Seguiremos haciendo entonces más capacitaciones y más simulacros durante el año 2013. Bien, si no hay algún otro tema que se quiera plantear dentro del comité, si no lo hay, vamos a dar por levantada la sesión hasta la próxima semana. Muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia, gracias a los vecinos que nos han seguido a través de las ondas de Mira TV y seguimos comprometidos con la seguridad ciudadana en el Distrito de Miraflores. Gracias.